Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Presentamos hoy al segundo nuevo jugador para esta temporada con el Real Zaragoza, James Ibekeme, jugador de 23 años, nacionalidad nigeriana, procedente de Gil Vicente, de la segunda división portuguesa. Se compromete con el Real Zaragoza para las próximas 4 temporadas. Puede desempeñar varias posiciones dentro del centro del campo, preferentemente puede ser un medio centro ofensivo, que es para lo que ha llegado. Estamos muy contentos de tu llegada. Os lo dejo para que le hagáis las preguntas pertinentes. Buenas, Fernando Murillo, Radio Marca Zaragoza. Lo primero, darte la bienvenida. Y lo segundo, ¿cómo te defines como jugador? He's from the newspaper Marca Zaragoza. He would like to welcome you, say hello, and he would like to know how you define yourself as a player. Okay. What sort of player are you? Buenos días. My name is James Ibekeme Omanigo. I'm a player from Nigeria. I'm also a football player from Portugal and now in Zaragoza. I'm a player who is hardworking. I'm a player who want to achieve a lot of great things to help myself and to help my family and friends also who I need. I'm an offensive player. I'm good with the ball and without the ball. Mm-hmm. I try to be an important player in the team, helping when it's needed, trying to help my teammate also in the game of play. Muy bien. James se ha presentado con su nombre, es de Nigeria, como todos sabemos. Uno de los objetivos que tiene en la vida es ayudarse a sí mismo y a su familia, eso al margen del fútbol, pero sobre el campo se define como un jugador que trabaja duro, un jugador que le gusta esforzarse, un jugador que se considera bueno con el balón y sin el balón, al servicio del equipo y ayudando siempre al equipo. Buenos días, James. Santiago Valero, del periódico de Aragón. ¿Qué conoces del Zaragoza? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te has informado del equipo? ¿Qué sabes del Zaragoza? Santiago es from a local newspaper and he would like to know from you what do you know about the Real Zaragoza or what have you been told about this club? Okay. I've heard a lot about this club. Real Zaragoza. And I even have a player from here, which is also from Nigeria, who played here many years back. Ike Uche is from Nigeria. I've heard a lot, like, this team is a good team. They're a talented team that help players a lot. So I'm very happy to be here. Ha oído mucho del Real Zaragoza. Pero sobre todo lo que le ha llegado a sus oídos es que es un equipo que ayuda, un club que ayuda mucho a sus jugadores, que se porta muy bien con los jugadores. Conoce a Uche, que un futbolista también de Nigeria, que ha jugado en el Real Zaragoza y que está ahora creo que en el Nástic de Tarragona, y que es un club que cuida mucho el entorno. Vienes de jugar en la tercera portuguesa, después en la segunda, en el año pasado en el Gil Vicente. Ahora llegas a un equipo que, aunque está en segunda, es un equipo grande, con mucha afición, un equipo importante. Supongo que para ti es un paso decisivo, ¿no?, en tu carrera. You used to play in Portugal in second division, third, and then in second division, and now you come to play in Zaragoza, second division, big team. Do you consider this a very important step? Yes, for me this is a big opportunity and a big chance, a privilege also to step ahead. When I was in Portugal, it was a good team I was, but not much. But being here in Zaragoza, it's a big opportunity for me and a good challenge. And I'm ready to face any kind of challenges in this team, to help myself and to help the team also. Dice que es una gran oportunidad y al mismo tiempo un privilegio jugar en el Zaragoza, porque cuando estaba en Portugal jugaba en un buen equipo. Era un buen equipo,
pero lógicamente hay un cambio de Portugal al Real Zaragoza y insiste que es una gran oportunidad, es un reto, pero le gustan los retos y está preparado para afrontarlo. Nice. Nice.